Bueno, muy buenos días. Sí, la verdad que estamos muy contentos con todo el nivel de obra que hay en toda la ciudad, no solamente la Avenida 2, plan integral de bacheo, extensión de red de agua, bueno, muchas obras en toda la ciudad. Y bueno, este era uno de los reclamos fundamentales de todos los vecinos del barrio El Molino, donde esta calle, fundamentalmente la 8, estaba destrozada. Y bueno, la hemos levantado toda. Vamos a hacer un hormigón estructural para que dure mucho tiempo. Y no solamente eso, sino también que estuvimos hablando hace poco con los vecinos y les planteamos que en la primera etapa que ya iniciamos con el Parque Logística Mercedes, vamos a empezar la primera etapa, la prueba piloto con el Molino Core, para empezar a sacar camiones. Acá cuando es la época hay como 30 camiones, eso genera dificultades de tránsito, eso genera problemas del hormigón, del asfalto, y bueno, lo vamos a hacer como una prueba que entendemos que va a ir prosperando, y después vamos a ir incorporando cada vez más lugares críticos de camiones en la ciudad. Y lo más importante desde nuestro punto de vista es, en primer término, restaurar o reparar todo, que quede en óptimas condiciones. Este era, como te decía, después la 2, uno de los lugares más críticos. Tenemos en la 11 también, que ahora también está prevista y planificada una intervención. Y bueno, muy contento con el nivel de obra. Si uno analiza la cantidad de cuadras pavimentadas y en hormigón, es muy grande. Hace poco también estuvimos en Gowland anunciándole a los vecinos que también se va a levantar el principal acceso, que está destrozado, y que se va a hacer en hormigón. Lleva más tiempo, pero vos ves todo el trabajo de movimiento de suelo que hay que hacer. Es hormigón que dura mucho más que el asfalto, y creo que las obras hay que pensarlas a mediano y a largo plazo, fundamentalmente, y pensar en la sustentabilidad no solo de una gestión, sino de cuidar el erario público como corresponde. Son varias cuestiones. En primer término, nos ocupamos de sanear la economía. Luego, saneando la economía, generamos un fondo anticíclico que fue muy criticado en el 2016, en el año 2017. Y bueno, esto se debió a haber mejorado todos los indicadores de la economía en cuanto a ingresos. Por ejemplo, el hecho de haber habilitado todos los CAPS, el Hogar Villabril, eso al municipio en términos objetivos le redundó en beneficio económico, porque la distribución a través del coeficiente único de distribución de la coparticipación, uno de los ejes es la salud. Y entonces, bueno, ahí dimos un gran salto en cuanto a transparencia, en cuanto a eficiencia del municipio. Vos fijate que en todas las licitaciones nosotros terminamos siempre adjudicando y pagando menos del precio. Ahí tenés un ahorro en más de 3 años muy, pero muy considerable. Y bueno, un cúmulo de acciones que hicieron de una economía saneada, que a pesar de la crisis sigue con capacidad de hacer obras de infraestructura que después van a quedar. No es que acá en 3 años está pensado que otra gestión venga y tenga que hacer lo mismo, como nos ha pasado, nos pasó con la 61 bis, nos pasó con la 16, nos pasa con la 11. Bueno, tratando de hacer las cosas que duren, las cosas perdurables, sustentables en el tiempo. Y bueno, la verdad que muy contento con toda la cantidad de obra, no solamente obra pública, sino obra en deporte, obra en cultura, en seguridad, muchísimo trabajo en toda la ciudad. Y bueno, a pesar de las dificultades y de todo, creo que hay una ciudad que está trabajando en conjunto, que está apostando. El viernes pasado nos pasó que hubo un récord de gente para pagar tasa, y sabemos que a la gente le cuesta mucho, pero la gente al ver esto, al ver el avance de la ciudad, al ver las piedras, al ver la cultura, al ver todo lo que hacía referencia recién, también es como una motivación para seguir apostando a una ciudad que crece entre todos.